¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo. La previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Molino. Acá estamos, preparados para una fiesta del fútbol. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Una vez más, la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Del Wolverhampton Wanderers enfrente al Liverpool. Así es, mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada, ¿eh? Espero que estos equipos no nos defrauden. Esta es la formación del Wolverhampton Wanderers, los Wolves. En la portería, José Sá, Romain Saiz. Trabajará junto a Cobri en la defensa. El único delantero para el compromiso de hoy será Raúl. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Bajo palos estará Alisson Becker. Joel Matip trabajará junto a Virgil en la defensa. Salah saldrá con Mané como extremos. Y el único punta hoy va a ser Diogo. Asume mucho riesgo. ¿Te gusta el partido? Me está gustando por un montón, Mario. Es que esto que hacemos es espectacular. Yo, por la duda, ya he reservado el restaurante. Nos embarcamos y en esta enorme aventura nos ponemos las pilas. Liverpool la mueve. Fabinho. Thiago. Para abrir la lata. Le han pegado con la menos hábil para el fútbol. Imagínate si hubiera utilizado la buena. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Daniel Podence. Funciona la presión. Diego. Mané. Diogo Jota. La tiene Thiago. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Atentos, se puede venir un centro. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. El córner que llega al área.
todos a volver, que el córner lo patearon con la uña. Esta situación requiere de calma. Diogo Jota. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. A esta distancia, no esperaba. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Robertson. Ahí está Robertson. Que toque atrás, que esa no falla. Marca la falta el árbitro, habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Pase corto. Gran pase, puede ser. Se mandó antes, tenía que aguantar un poco, fuera de juego. Willy Bolly. Se viene Nelson Semedo. Raúl Jiménez. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Johnny. Cuánta posibilidad de generar algo. Horrible el pase, hay que estar más atento. Sadio Mané que controla la pelota. Manel, bueno, ahí avanza y se viene con algo que puede terminar bien. Jordan Henderson. Pase para Mané. ¡La volea! Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. Román Sas. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Jordan Henderson. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Liverpool regala la pelota. Es bueno el intento, no se le va.
Willy Bolly. Johnny. João Moutinho. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ha cortado bien esa. Tiro de esquina al centro del área. Se frustra el córner. Daniel Podence. Guarda con ese, qué buena. Nelson Semedo. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Avanza por el lateral. ¡Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos! Diogo Jota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Fabinho. Ahí está Robertson. Cruza la pelota y puede ser. Ahí está cerca, puede ser y está. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy alta. Sí, si tenía una pequeña oportunidad se le acaba de... Se aleja cada vez más, 3-0 de momento. Sigue sin parar, gana terreno. Qué buena pelota metido. Qué bien parado que estaba para cortar. Sala. Diogo Jota. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Nelson Semedo. Raúl Jiménez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Sala. Ahí va Jordan Henderson. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Llegan a apurarlo al arquero, tiene que buscar alguna salida. Aquí viene Mohamed Salah. ¡Gol! ¡Golazo! Vaya que le pegó fuera, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda.
aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Diogo Jota. Ojo que este tiene potencial. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. ¡Dame el zapatazo! ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico. Pero no solamente por él, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Y saca la pelota hasta el otro costado. Nelson Semedo. Daniel Podence. Ahí va la pelota en el área. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Gran pelota atrás. Bárbaro como lo ha bloqueado, pero esto sigue. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Se viene ahora Raúl. ¡Y gol! ¡Así era! ¿Qué querés que te diga? Le pegó como los dioses en el penal y a festejarlo. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Sala. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Daniel Podence. Raúl Jiménez. João Moutinho. A ver, qué termina esto. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tsunami de oportunidades en el área. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Thiago. Pelota de Mané. No fue bueno el pase de Mané. Buen traslado de pelota. Enorme lo dio Alisson, ojo ahí. Bajo control del arquero, muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Mane. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Johnny. Ahí está Moutinho.
Raúl Jiménez. ¡Puede ser gol! Queda tiempo a ver si con esto logran remontarlo. ¿Qué habrá comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Este gol que pone el marcador 5-2. Vaya si el público está disfrutando. La bocha para Salah. Jordan Henderson. Míralo cómo corren desesperados detrás de las pelotas los rivales. No se la pueden sacar de encima. Impresionante cómo la mueven. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área los rivales. Buena pelota con el... ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tiro de esquina al centro del área. Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Todo pelota en entrada. Henderson. Trent Alexander-Arnold. ¿Podrá cruzar la pelota? Maravilloso el centro. Y hasta ahí llegó esta jugada. Raúl Jiménez. Johnny. Raúl Jiménez. Gran bloqueo. Rubén Neves. Se viene Nelson Semedo. Maravillosa acción defensiva. Connor Cody. Roman Sas. João Moutinho. Rubén Neves. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Muy buena intervención. Va por el costado y puedes entrar. Jordan Henderson. A jugarla el córner va el Liverpool. Córner al corazón del área. Se frustra el córner. Diogo Jota. Mohamed Salah perdiendo la pelota. Nelson Semedo. João Moutinho. Antes da ventaja y ahora frena el partido señalando la falta. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario.
Daniel Podence. Daniel Podence. No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Y sí, señores, no podemos negar, el gol es magnífico, pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Matip. Retoma la pelota Raúl Jiménez y su equipo. Mira la pelota al área. ¡Puste! Bien ahí Van Dijk rechazando el peligro. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo, esto no se hace hoy. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. ¡Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! Willy Boldy. Raúl Jiménez. Entusiasmadísimo va al arco rival. Lo deja solo uno. La repetición sí nos dice que tocó la pelota, pero eso no evitó que entrara. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Diego. Y míralo cómo va, no lo detienen. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Y después de la entrada, la pelota lateral. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? ¡Excelente el bloqueo! ¡Mané! ¡Gol! ¡Liverpool! ¡Que ya lo gana por dos! Y ya el festejo de Klopp es una marca registrada, ¿eh? Cada vez que su equipo marca, es un espectáculo. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden tener. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el error se aprovechó para matar. Esta es una locura, señoras y señores, 6-4. Rubén Neves. Se viene Nelson Semedo. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Diego. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral.
Connor Cody. Se viene Nelson Semedo. Daniel Podence. Johnny. Por el cuerpo para protegerla. Llegando el balón al área. Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo, todo quedó en nada. Van Dijk. Qué buena pelota metido. Ahí va la pelota en el área. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Diogo Jota. La tiene Thiago. Roberto. Y la bocha que vuelve. Diogo Jota. Fácil, se quitó la marca. Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Guarda que la puede mandar al medio. Intercepta en la pelota de Thiago. Y no hay forma de sacársela. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero a su hermana la quiere tan. La pelota sigue con vida, gran atajada. Atento que lo están ahogando con la presión. Apetecible avance si lo hace bien. Penal, ha pitado penal otra vez, el segundo tiro penal para este equipo en lo que va del partido. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Inicia en esta Raúl. ¿Qué querés que te diga? Le pegó como los dioses en el penal y a festejarlo. Bueno, con este gol del contrario que acorta la distancia, el banco no está nada feliz. ¡Cuánta emoción hemos tenido en la primera parte que ya llega al final! Queda todavía el complemento de este 5 de un lado y sí, 6 del otro. Así está el partido, 6-5. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Atento, se puede venir un centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Atento, Galaria. Esa fue buena. Robertson. Mane. Diogo Jota. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Buen balón en el segundo palo. Y el portero neutraliza el ataque. Pésima salida del portero, se la dejó servidita. Fantástica esa tapada, maravilloso. Acá termina la jugada. ¡Diogo Jota!
con reacción para tapar y alejar el peligro. El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. Llueve el córner al centro del área. Acá no ha pasado nada. Jordan Henderson. Ahora la tiene Mosala. Llegó a poner fin al juego. Fabinho. Maravilloso el bloqueo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Daniel Podence. Tapa bien el centro. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público calienta. Se viene el tiro de esquina al área. Le pegó con el guarache. Henderson. A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana, porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. Y cuando se le prende la lamparita no hay quien lo pare, ¿eh? Está demostrando que es un fenómeno y qué suerte este equipo que lo tiene. El peligro hasta ahí llegó. Esa pelota ha salido en lateral. Y se abrió para cruzarla. Un pase al área que no llega a nada. Thiago Alcántara. Ha llegado bien a bloquearlo. Hay mano en lo que ha dicho el árbitro. Esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Oportuno en la recuperación de la pelota. ¿Qué hará con esta Mané, no? Todavía nos preguntamos qué hará. Buen gol puede terminar esto. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Buena posibilidad para una contra ahora. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Y está para el empate. ¡Se viene el gol! Por fin llegó. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió
toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Estos regalitos yo creo que Klopp no lo va a poder soportar, ¿eh? El empate está en el marcador. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Fabinho. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Ahí va el piso. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Yo no sé si este partido va a terminar en empate, ¿eh? Tal y como estamos viendo las cosas, los dos están intentando romperlo. Rubén Neves. Ahí recupera la pelota en su área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Jordan Henderson. Salah. Avanza Salah desde el costado. Va bien y esto puede terminar mejor. Hay peligro en el pase, ojo. Se le fue el balón, así nomás. Johnny. Willy Bolly. Rubén Neves. Raúl Jiménez. Buena entrega de Raúl. Mira eso, qué buena pelota que han desperdiciado ahí Orsay. Y está todo listo para que se realice el cambio. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Guardando bien el esférico. Bobby Firmino y tiene compañía. Ahí va avanzando por la línea de cal. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Corner para el Liverpool que quiere adelantarse en el marcador. Acá está el gol que puso de nuevo todo tablas en el marcador. Muy buen disparo. Sí, señor. Raso y potente. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Jordan Henderson. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esa es muy buena pelota. Pelota que va larga. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ahí supera su marcador. Atento que se viene. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson. Sala. Alexander Arnold. Fabinho. Tiene la pelota Fabinho. Igualados en el marcador para ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Jordan Henderson. Le toca jugar a Fabinho. Ahí está, lo puede poner adelante. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo.
se puede venir la contra, ojo. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Firmino. Ahí está. Y se ponen por delante, ¿eh? Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio el resultado. Esperamos. Después de ahí, el tiro va muy fuerte. Señores, a levantar los brazos y a festejar. Y Klopp contento. Su equipo vuelve a convertir el gol y se pone nuevamente en ventaja. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Después de esto me imagino que lo van a echar. Se han quedado con 10, Mario, ¿y qué hacen ahora? Y ahora, en este fútbol tan dinámico, es bastante complicado. No creo que nadie en el banco esté contento con esta tarjeta roja. Cody. Rubén Neves. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! Es el gol de la igualdad. Y bueno, tenemos que ver la repetición cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Y lo que se viene, lo que se viene es un cambio en el Liverpool. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Mane, la recepción de Naby Keita. Firmino. Bobby Firmino. Esto parecía fácil. Si lo clava, lo gana. Buen cruce. Johnny, solo 20 minutos le están quedando a este partido. Johnny, lo que quiere es meterle en diagonal. Rubén Neves, hay calidad de mágico detrás de ese pase. Aleja la pelota Van Dijk. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Firmino. Esa pelota es de Henderson. Atento, que parece buena. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Nelson Semedo. Daniel Podence. Puedes entrar. Con esto rompen el empate, se viene. Ahora traduce la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien. A pesar de esos hombres de más,
pero es un equipo muy competitivo. Esto era imposible de pensarlo un par de minutos atrás, que perdían por goleada, y ahora miren el resultado nada más, increíble. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. Amplio marca. Ahora en esto que es un festival de goles. No puede mantener la pelota. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. Firmino. Alex Oxlade-Chamberlain. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Maravillosa acción defensiva. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Firmino. Bobby Firmino la tiene. Firmino. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Córner en corto. Y sigue con la pelota. Ahora se viene un saque de meta. Decepcionante actuación de este chico, Mario. ¿Cómo puede jugar tan mal hoy? ¿Me contás, por favor, qué ha hecho para jugar tan mal? No es que esté yo enojado, ni mucho menos, ni decepcionado. Es un gran jugador. Hoy no le ha salido. Hay que seguir trabajando para mejorar en el próximo partido. Connor Cody. Nelson Semedo. Buen traslado de pelota. Daniel Podunce. Se animará. Cayó otro, lo borró. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Se alejan más en el marcador y fíjate el técnico, la carita. Ha caído una catarata de goles en este partido. Leander Dendonker. Han regalado la pelota. Y no hay forma de sacársela. Raúl. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Mira el centro que mete Galaria. Hace bien sacándola del peligro. Ahí va Naby Keita. El balón es de Firmino. Tremendo el bloqueo. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más.
y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. No se complicó para nada el portero en el córner. Rubén Neves. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Gran presión en el ataque, ojo. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Fabinho. Gran tapado del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Ese gol hubiese acortado las distancias del marcador. No se lo pueden creer. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ojo que este tiene potencial. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Matip, Oxlade-Chamberlain. Ahí va Alexander-Arnold. Ideal para un centro. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Bueno, a ver si prenden un poco a ser pacientes, ¿no? Sobre el final del partido, que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas. Acá los líricos y los que tienen buen toque de pelota... No existe en este equipo. Pelotazo al área contraria, a ver quién la agarra. Atención que se viene una sustitución. Alexander Arnold. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Posibilidad de la contra, ojo. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Y saca la pelota hasta el otro costado. Rubén Neves. Se le fue la pelota. Alex Oxlade-Chamberlain. Roberto Firmino con el balón. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Navi Keita! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, se estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Desde el córner la juega corto para su compañero. Oxlade-Chamberlain. Ahí va Navi Keita. Control de Firmino. Ahí va Alexander Arnold. Firmino. Gol. Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Lo más importante de esto es que le dieron una alegría a sus hinchas.
¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Willy Boldy, desde el banco rival que le gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Cody. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Alexander Arnold. Se comen las uñas en la tribuna. El Liverpool ataca, quiere el empate. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando, ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Sala. Ahí va Naby Keita. Sigue buscando un lugar adecuado. Tapadón del arquero, los ha salvado. Todavía pueden meterse en el partido. La verdad que el reloj corre, no son muchos los minutos que quedan. Yo creía, Fernando, que esa pelota entraba, ¿eh? Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llegamos con esta acción. Aquí viene Mohamed Salah. El balón es de Firmino. Ahí va Naby Keita. Mané es el dueño del balón. Tremenda tajada para mantener la ventaja. Era esto, les empataba el partido. Corner al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Mira ahí. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Mane. Ya está en posición para meter el centro. Ha llegado muy fácil ese balón. Se puede venir la contra, ojo. Buena la intercepción de Van Dijk. Ahí avanza el Liverpool, lo podrá empatar. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Virgil Van Dijk. Alex Oxlade-Chamberlain. Bobby Firmino la tiene. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Bien, pero no pudo ser.
Cody. Y míralo cómo avanza con la pelota. Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Fabinho. Controla Naby Keita. Sala. Mane. Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del empate. Salah buscando el área. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Final, final del partido, victoria de local. En un partido muy cerrado, esa diferencia de un gol me parece que es lo justo. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación.